Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy nos encontramos una vez más en una emisión de Bifos TV y el día de hoy tenemos un gran invitado que no les quiero hablar mucho todavía, pero quiero presentarles a pues el equipo de Bifos, a Luis. ¿Qué tal? ¿Sí? Bandita, ya saben, aquí 4:30, la hora del desmadre. Aquí vamos a arrancar. Hoy estamos con Esther, hoy traemos el equipo reforzado, ya lo saben. Siempre tenemos buenas cosas, buenos invitados y bueno, también un gran equipo. Y bueno, a mi lado, como siempre, ya lo saben, el carnal de siempre es Fer. ¡Bravo! Así es, bandita, aquí estamos. Y bueno, le pedimos de favor a Esther que nos presentara porque, híjole, creo que ya hasta aburrimos, ¿no? Cuando nos presentamos solitos. Y aparte es de ella, ¿no? Sí, sí. Que nadie nos presenta. Nadie nos... Pero que nos, o sea, nadie nos hace como que caravana. Exacto. Un poquito. Por un momento sí. Tener un afán, sí. ¿No? Sí, así es. Así es. Hacer esto divertido y diferente, ¿no? Y además, bueno, este programa también, yo creo que algo que lo caracteriza es traer cosas innovadoras y diferentes. Así es, bandita, ya lo saben, siempre tratamos de variar, ¿no? Sobre todo con los invitados, claro. Con los temas. Todos, no nos encasillamos en algo, siempre tenemos algo chido, algo diferente y algo divertido para ustedes, banda. Siempre, y recuerden que también estamos luego en la calle, por si nos ven, acérquense, podemos hacer algunas dinámicas, concursos, ya ven que tenemos regalitos de vez en cuando, no siempre, pero bueno, la idea es que podamos convivir con ustedes, que la banda se haga más grande, más, y la neta hacemos los... Oye, toscos, ¿sabes qué? ¿No? Pero ¿sabes qué sería chido, Fer? Que, o sea, que les dijeras tú por dónde se van a ahorita sí, estar. Sí. O sea, decir, ¿saben qué? Vamos a estar ahora en tal colonia o tal punto de encuentro. Pero yo creo que más adelante igual a lo mejor les decimos un es que punto. Exacto, porque también no queremos causar caos también en la calle. No queremos que nos estén ahí culpando de desorden urbano, ¿no? Entonces queremos ahí, a lo mejor una banda reducida, les vamos a mandar ahí. ¿Dónde vamos a andar? ¿Qué vamos a estar haciendo? Y que nos acompañen, ¿no? Sí, pues que cuenten también, no se echen desmadre y algún chiste que hay que sepan, ¿no? O una bromita a alguna persona también. Exacto, aparte también, Fer, vamos a estar cazando talentos, ¿no? Exacto, también, eso es muy importante, porque tenemos que nutrirnos, ¿no? Esto no debe quedarse así, siempre hay que ir por más y más. Y luego de repente la banda, hay banda que pues participa muy chido y pues lo metemos al programa. De hecho, algunos reportajes que hemos hecho, bueno, algunas cápsulas en la calle, sale cada personaje como el Manitas. El Manitas. Entrañable Manitas. Bueno, Gustavo, que no nos hemos presentado su cápsula, pero bueno, Gustavo es una persona que se dedica a ballet parking con patines. Dices, bueno, ¿cómo? Ah, él se la sabe. Y aparte hace unas marometas y tantas cosas, güey. Aparte reparte hamburguesas malteadas. Ah, y compone, güey, y compone todo, balones, ¿no? De fútbol, güey. Ah, sí, también. Ah, sí. Es médico de balones de fútbol. Médico. Ahí para la banda también pambolera, que de repente se poncha. Cuando más duele es cuando es nuevo, ¿no? Pero no sabía que existiera eso de médico de... ¿Qué dijiste? Claro, médico reparador especialista. Me hace más falta Vax. No, te hace falta pararte en las deportivas. Todo porque ¿sí? Precisamente en la entrada de las deportivas, ahí están los señores, a veces se tienen su anuncio, se reparan balones, se parchan balones y todo. Así es. Y ahí ya la banda ya sabe. Y bueno, si uno te costó, no sé, 400, 500 pesos, y en un partido se te ponchó, pues vale la pena mandarlo a arreglar al hospital y ya sale como nuevo. Sí, hay bastantes sorpresas, Bifos. También vamos a presentarles la cápsula de un escultor que trabaja con piedras de tipo volcánicas, así están como en el cerrito. Él llega y las empieza a tallar y hace un excelente trabajo. Les vamos a pasar una pequeña cápsula más adelante, bueno, no en el programa, en otro programa, para que se den cuenta y va a estar aquí en el estudio. La neta no se lo pierdan, va a estar muy chido, es un artista muy chingón, No se lo pierdan. Bandita. Ya lo saben, ahí estén atentos porque tenemos muchas sorpresas, muchos invitados nuevos y la verdad, gente bien talentosa que la verdad a veces pasamos, no le ponemos mucha atención y creo que merecen un espacio y un foro y Bifos TV obviamente está aquí para darles por eso trajimos foro. A Esther Camargo. Ya nos ha acompañado en unas aventuras ahí callejeras. O sea, nos acompaña nada más a comer, güey. Tacos, el pozole, güey. O sea... Puras comidas. Exacto. Ahora nos vamos a llevar nachera. A Tlalpan, güey. Cuando nos fuimos a parar a Tlalpan. El 14 de febrero. Ah, sí. Cuando nos fuimos a parar a Tlalpan. Ah, sí. Sí, ahí. Entonces, ahí vamos a estar variando bandita y todo. Y, por ejemplo, hoy tenemos buena musiquita, ¿no, Fer? Buena música. La verdad que es un artista de lujo. Toca muy chido, es compositor. Ya lo van a escuchar en un momento más.
Y bueno, lo que estamos hablando, traemos gente, talentos, siempre estamos innovando, cambiando, y él es parte de los cambios que hacemos también en el programa, ¿no? Así es, banda. Hoy les traemos un chavo muy talentoso que nos trae su propuesta, la verdad trae sus temas originales. Va a estar aquí ahorita, ya nos queremos hacer esperar, queremos presentarlo para que lo conozca la banda y vamos con la cortinilla porque ya viene está entrenando, Donovan está Hernández. Está calentando, vámonos. Vámonos con la cortinilla. Siempre me diste del veneno a cuentagotas, dosis exactas sin morfina para el dolor, hasta tenerme embrujado en tus caderas, dándome solo las migajas de tu amor. Todo el veneno acumulado lo he guardado y no has contado las gotitas de ese llanto que mi alma ha derramado. Y en gotitas de veneno poco a poco me he ido ahogando, mientras tú sigues rumbeando. Gotitas de veneno poco a poco has matado, mis ilusiones las has mutilado, solo herido, abandonado, me dejaste. Gotitas de veneno con mensajes que has mandado, de llamadas y promesas que jamás han sido ciertas. ¿Pa' qué me diste del veneno de tu boca? Sin anestesia ni dosis de compasión. Y ahora me dejas como cualquier otra cosa, sin importar que destroces mi corazón. Todo el veneno acumulado lo he guardado y no has contado las gotitas de ese llanto que mi alma ha derramado. Y en gotitas de veneno poco a poco me he ido ahogando, mientras tú sigue rumbeando. Dice, gotitas de veneno, poco a poco has matado, mis ilusiones las has mutilado, solo herido, abandonado. No te vayas, gotitas de veneno, me has dejado intoxicado, sin saber que estoy llorando en el suelo desahuciado, porque te vas y ya no volverás, y en tu vida no habrá ni consuelo ni paz, pues no me olvidarás y el veneno se irá, tras de ti pagarás. Te lo juro, cada gota de veneno, de tus gotitas de veneno, gotitas de veneno. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Canto romanticismo. Ahora, entonces es Hugo, Paco y Hugo, Paco y Luis. No, no vino, no vino este. No vino Luis. Digo, no vino Paco. Sí, no, no, ah, bueno, ya voy yo para allá. No, ¿qué onda? Allá. ¿Cómo estás? Fer, bien, bien. Luis, ¿qué tal, Esther? Muchas gracias. Déjame por venir paro aquí a Bifos TV. Déjenme paro, por favor, pero, amigo. Por favor, ¿no? Permíteme. Porque déjame paro por humillarlos, ¿no? No, nada que ver, nada que ver. Si quieren,
Gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haber venido. Bien, súper contento. Con toda la emoción y toda la energía de estar pues viviendo el sueño, la pasión de la música siempre. Oye, mi dona, platica a la banda que un poquito no te ubica. ¿De dónde eres? ¿Chilangón o de dónde eres? Pues miren, yo me llamo... ¿En los medios, en la música? Un poquito. Me llamo Donovan Hernández, soy alcohólico. No, no es cierto. Ahí está el padrino. De hecho, ahí está el padrino. Pues ayer nos conocimos, este cabrón ahí en las chelas de ahí en Alfonso. No, pues yo soy Donovan Hernández, cantautor mexicano, originario aquí de la Ciudad de México, y pues he andado de gira, llevo 20 años en la música, nuevo proyecto como cantautor solista desde 2019. Oye, 20 años, pero no es fácil. O sea, entonces, a partir de... No porque quieras saber tu edad, ¿no? Pero digo, o sea, desde muy chiquito empezaste con la música. O sea, ¿quién te inculcó a lo mejor ese gusto? Pues el gusto fue el contacto con la música que tenía mi familia. José Alfredo Jiménez, las películas de aquel entonces del cine de oro. Pedro Infante, Jorge Negrete, todo este tipo de cosas. Las serenatas, me encantan las serenatas. No ha habido la afortunada, y si quieres la afortunada. ¿De qué? Oye, digamos que, por ejemplo, dentro entonces de tu familia, ¿no hay nadie que se dedique a la música profesionalmente? Pues, tengo un primo que vive en Estados Unidos, que es bajista. Saludos a Ramón, hasta allá hasta Estados Unidos, California. Wow, no, pues me sorprende porque muchas veces si dices que ya tienes pues 20 años tú como carrera, que no tengas a lo mejor a alguien que te haya como pues inculcado el gusto, sino nació de ti, pues también es, digo, muy padre, porque también luego no es fácil, no es como del puro oído, muchas veces es de que ves a la familia y eso, pero si tú dices, yo vi canciones, crecí con películas por los gustos de tu mamá, de tu papá, pues también está como que chida esa idea, ¿no? De que dices, yo quiero hacer esto, y qué padre que ahorita pues ya lo estés pues ahora sí que ejerciendo más ya profesionalmente, porque pues te has presentado en otros lados. Dinos, ¿dónde te has presentado en giras? ¿En dónde has estado tú también? Bueno, pues he estado en varios escenarios. Aquí en Ciudad de México, Stage One, Plaza Escenaria, el año pasado. Dentro de esta gira, Stage One, Plaza Escenaria, el año pasado, y repetimos este año, que fue todo un éxito gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hubo grados de dificultad, pero lo superamos gracias a ti, ¿no? Pues he pisado escenarios de Temascalcingo hace poquito, alternando con los Askis. Okay. Allá en Temascalcingo, en San Juanico, el Alto, en la feria. Hubo la oportunidad de poder alternar con los Askis, con Corazón Grupero y con los Marianos, que por cierto les mandamos saludos también. Ah, qué muy chido. Oye, mi Donovan, dime, por ejemplo, fuera de lo que tú haces, de tu estilo, de que tú cantas, que tú compones, a todos nos gusta escuchar grupos y música, ¿no? Fuera, a lo mejor que no tiene nada que ver con lo que tú haces. ¿Cuáles son tus tres mayores o grupos o artistas que dices estos son que no pueden faltar en mi playlist? Pues... es que es difícil, compadre, porque me gusta toda la música. Maluma, dice Maluma Baby. Maluma Baby. Uno, el favorito. Yo creo que la música es infinitamente bella y hay mucha tela de dónde cortar. O sea, si ustedes me dicen, a mucha gente no le cae bien Bad Bunny, yo no conozco mucho de Bad Bunny, lo poquito que he escuchado, no me agrada, la verdad no me agrada. Pero qué chido por el brother, ¿no? Ah, no, o sea, sí, por él, poca madre. No digo, o sea, en cuanto al artista, de artista a artista, pues qué chido, ¿no? O sea, lo que está haciendo es muy respetable y las cosas que hace, ojalá que nos aporte algo a la música. Y retomando eso, la pregunta, estoy pensándole. A ver, vamos, primero con uno de los que más me encanta es Freddie Mercury, la forma de componer. Y Queen, ¿no? Sí, ¿no? Freddie Mercury. Si hablamos de mexicano, José Alfredo Jiménez me parece un increíble compositor. Padrotón también, padrotón en la música, por supuesto sí. También de México, Roberto Cantoral, también, por ejemplo. Hablando de otros géneros, no sé, me gusta mucho Metallica también. Ay, muy bien, ya ven, por eso está aquí, banda. Me encanta Paco de Lucía, que en paz descanse, que tuve el honor de conocerlo también, Paco de Lucía. No, te puedo decir de sí, muchos géneros, pero ya. Los más grandes, Freddie Mercury, José Alfredo Jiménez y... Roberto Cantoral, hablando más que nada resaltando a México, porque creo que siempre hay que resaltar a México. Sí, exacto. Sobre todo también Roberto Cantoral, a veces rolas propias se las dio a otros artistas, ¿no? También que los hizo famosos y que la verdad hicieron el favor de interpretarlos, o sea, un súper
cantautor, pero también muchas de sus composiciones la interpretaron otros artistas que los hicieron grandes y que a lo mejor no los ubican tanto por Roberto Cantoral, pero le dicen, ah, no sé, tal artista, todo, y ahí es donde lo ubican. Total, muy bueno, un padrotazo también. Sí, uno de ellos, José José, ¿no? El Triste, exacto, por ejemplo, la canción de Reloj, y muchísimas, ellos muchísimas. Tomando, tocando fibras muy, muy sensibles, muy sensibles, sí, con el Príncipe. Pero pues pone ya todo a Doc, ¿no? Y a modo Doc, como para sí, otra rolita. ¿Qué? ¿Te late mi Donón? Pues, ¿va? ¿Sí? 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 ¿Una vez? ¿O vuelve Juan Gabriel, ojalá que sí estés vivo. No, se me pide que... Está vivo. Acuérdate que está vivo. Vivo, aquí está vivo. Viendo, ojalá que sí esté vivo. Son ciertos los rumores, por ahí la anda vivo. En algún lugar ha de estar ahí vivo, ¿no? Bueno, gusto verte de nuevo. ¿Le vas a cantar? La vez pasada le canté. Quédate para que sea su inspiración. O sea, de la cantada ya ni hablamos, ¿no? Ya, ¿no? No, sí. Sí, nosotros de la cantada vamos a seguir, ahí se porque queda, por eso está aquí. Así, oye, mi Donón, vas a cantar y el Donón... ¿Y estudias o trabajas? No, si la otra vez ya me estaba sacando todos mis trapitos al sol, ¿sí? Que agarraba y me decía, ¿a quién le compusiste esa canción? ¿En qué te inspiras? No, pero es que fíjate que él siendo, bueno, pues es cantautor, siempre a veces nos inspiramos a veces en alguna persona o a veces las canciones están basadas en alguna anécdota. Entonces, pues yo quería saber si había... una musa, ¿verdad? Ya, sí. Hoy te dedico mis canciones a ti. Ya está. Te declaro como mi musa personal. Bueno, pues ahí los dejamos, ¿no? Para que ustedes platiquen y... No te pongas celosa, güey. Bueno, esto ya se puso así como que ya muy celosito. Mejor entonces... vamos a música. Sí, vamos a música con Ovan. Y vamos. Si quieres echar tu corito, pues también ahí... Como no, quieras. Pues, vamos, sí, quédate. Vamos a dejarlo y nosotros bueno, a mirarlo desde aquel lado. Le vamos a dejar todo el escenario a él para que se pueda lucir. Va, que va. Vámonos con la música. Paso, amigo. Por favor. Ya estoy. Denme chance, estoy aprendiendo, por favor. Venga, chavo, ¿eh? Un aplauso a Alan. Estás a prueba, chavo. Bravo. Es mi servicio social. Venga, chavo, ¿eh? Si no, no la armas. No sé si se vaya a caer. Alan, te van a bajar la chamba acá, ¿eh? Ahí va. Venga, dedícasela. Bueno, dedícasela a Esther. Tocar el 15 de octubre. A ver, échalo. Tienes que ir, ¿eh? Y Esther, tienes que estar ahí. No, esto ya es en serio, ¿verdad? Ya es en serio, entonces, Esther, por favor. Fíjate, alguien ya se fue y perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad. Y, o sea, todo fue nada más para una propuesta, ¿no? Y yo me estoy peleando con él. No, estoy peleando con Manzanita, ver, ¿puedes alguien, ayudarnos acá? Traigan algún tutorial ahí para poder poner. Sí, Manzanita, ¿nos puedes ayudar? Lo logré. ¿Ya? Vámonos. Esta canción se llama Pastillas para Olvidar. La última vez me aventaron un frasco aquí en la cabeza. Y no se me quitó nada, entonces. No, échale. Llevo tantos días sin dormir, estacionado en tu recuerdo y la ebriedad. Pues en mi vida algo falta y es verdad que la verdad fue pura fantasía. Ya tomé de todo para olvidar y no funciona, no se marcha el malestar. Que alguien me diga de un remedio donde hallar algún menjurje que me pueda resetear. Dice, pastillas para olvidar, para más no recordarte y así borrar las huellas que en el cuerpo me dejaste. Pastillas para borrarme las ganas de llamarte y ahora me pregunto qué va a hacer para olvidarte. Si me despierto y lo primero es buscarte, pero me entero que hasta en Tinder me bloqueaste. Na 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 na. Quiero borrarte y nunca más ya recordarte. Estás con el que son iguales de farsantes. Eres tan falsa y es así como pagaste.
pastillas pa' olvidar, pa' más no recordarte, y así borrar las huellas que en el cuerpo me dejaste. Pastillas pa' borrarme las ganas de llamarte. Yo me pregunto qué voy a hacer, voy a olvidarte. Pastillas pa' olvidar, pa' más no recordarte, y así curar heridas que en el alma me causaste. Pastillas pa' quitarme la sed que da extrañarte, pero vete tranquila que alguien bien va a consolarme. Y no me importa que hasta en Tinder me bloqueaste, pues desde ahora de mi pecho voy a exiliarte. Pastillas pa' olvidar. Ay, mamacita, tráemelo todo, dame una pastillita. Pastillas pa' olvidar. Oye, oye, ¿traerás alguna pastilla pa' olvidar? Es de carácter urgente. Pastillas pa' olvidar. Nena, vente conmigo una última noche sabroso pa' luego te quedes con aquel baboso. Pastillas pa' olvidar. Gracias. De forma definitiva desde este lunes 19 de septiembre, luego de 33 años de historia, debido a que se inaugurará Mítica, un nuevo centro comercial. El característico edificio color naranja, que se encuentra en Circuito Interior Río Churubusco sobre Avenida Universidad, a las afueras de la estación Coyoacán de la línea 3 del metro de la capital, fue inaugurado en 1989, siendo la cuarta tienda a cargo de Grupo Palacio de Hierro. El centro comercial tenía el lema Nuevo Concepto de Libertad, Luminosidad y Confort, y con él logró satisfacer a millones de compradores durante más de 3 décadas. Gran resplandor se veía a lo lejos, donde la figura de un gran guerrero había desaparecido.
Tristemente, bandita, estamos de regreso y digo tristemente porque duele esa cápsula que pasamos, porque se nos va Centro Coyoacán, señores, se nos va y pues sí pega, ¿no? Yo creo que sí. Alguna banda o la gran mayoría de bandas de Ciudad de México tiene bastantes o algunos recuerdos de esa plaza, ¿no? Sí, aparte, banda, nosotros personalmente nos duele muchísimo porque teníamos a 5 minutos ahí. La plaza de nuestra escuela fue parte de nuestras vidas, fue parte de nuestro desmadre, de muchísimas cosas. Nuestra vagancia. Nunca acabarían las memorias de tantos recuerdos ahí, ¿no? O sea, miles y miles de cosas la vimos ahí y siempre estábamos confiados que la teníamos ahí, la cercana y confiable Centro Coyoacán. Y de repente ya de un madrazo ya te avisan, ¿saben qué? Ya va, se va a acabar, me la van a jubilar y todo. No, sí duele, la verdad, duele y profundamente. Sí, yo creo que aparte de los recuerdos, como dices, yo creo que también es una de las plazas que ya tenía pues muchísimo tiempo y yo creo que ahí era el punto de encuentro, a lo mejor, quizás no a lo mejor para entrar al centro comercial, sino que sí, nos vemos en la entrada del Centro Coyoacán. Creo que no sé las demás, pero me parece que era de las que saliendo del metro estabas en cortísimo. O sea, ¿cuánto caminabas para entrar? ¿Cuántos metros? Media cuadra. Sí, claro, exacto, pero te digo, como el punto de encuentro, a lo mejor para no quizás entrar, pero muy ya un lugar todos ya muy conocido. Pero también en los últimos años ya parecía más tienda del palacio. Tiene que decirle publicidad, no le vamos a hacer de publicidad. De un palacio, ¿no? Y bueno, sí es triste como ver que se vaya a derrumbar, pero pues, ¿qué es lo que van a hacer ahora? ¿No saben ustedes qué va a quedar ahora? Parece mítica, la plaza de al lado, ellos son dueños de todo el complejo y todo. Digo, ya entran otros temas, si aniquilaron no sé cuántos árboles para hacer la entrada de las plazas. En el pueblo de Joco, de al lado también, muchas vialidades de mismas del pueblo, que ellos tenían, atrás estaba la iglesia, también de años de super tradición, había peregrinaciones y todo, tuvieron que quitar todo eso, tuvieron que derrumbar cosas para crear la nueva plaza, entonces sí, acabaron con muchas, muchas cosas, muchos vecinos se habían afectado, esto, pero bueno, tenemos un nuevo centro comercial, ¿no, Fer? Uno más. ¿Tú qué opinas, Donovan? ¿Tú qué opinas? Me siento emocionado por eso de que tomaron un chorro de árboles y todo ese pedo. No, en serio, o sea, es súper emoción porque creo que la flora y la fauna es muy importante, ¿no? Y pues bueno, este mundo capitalista está loco. A ver si pueden ponerle como que un poquitito más de atención a esas pequeñitas cosas que son grandes porque son pulmones de la Ciudad de México, por Dios. Está bien, el asunto del negocio está increíble. Nosotros también somos empresarios, ¿no? Pero pues no, el fin no justifica los medios, sí, creo sí, yo. Sin ecocidios ni nada, obviamente. Sí, llegaste a ir varias veces por allá. Sí, claro. De hecho, ahí yo recuerdo, yo estudié en la prepa 6 de Coyoacán. Okay. ¿La fresa 6? Ay, la fresa 6. ¿A poco se me mete tan fresa? Así es conocida. Sí, también. Sí, la fresa 6. Ahí también éramos vecinos, también por allá andábamos. Sí. Y no sé si se acuerdan ustedes que son vecinos de por allá. De los tacos de chupacabras. Ah, claro, por supuesto. Que estaban ahí. Siguen ahí. Ajá. Abajo del puente. Ah, pero están abajo puente. Sí, ya se mudaron. Ajá. ¿Te acuerdas que estaba un puestecito? Estaban antes. Ajá, están por ahí al ladito de la plaza. Exacto. Y de hecho, por ahí hay una canción que tengo guardada de los tacos de chupacabras. Que dice, sí, ahí luego ves. Mira, chupacabras, ya saben, Riquísimos los tacos, Sí, la verdad, pues, rifados todos ya. ¿Cuántas cosas? No es que si le rascamos y le rascamos salen cosas. Híjole, van a salir cosas que salen los viveros de Coyoacán. Secretos, exacto, ¿no? Expedientes secretos. El parque de las acacias. Ay, no, bueno, muchísimas. De verdad, muchas memorias, muchos recuerdos y la verdad, o sea, pues toda nuestra adolescencia ahí la pasamos, ¿no? Entonces, la verdad, esto sí es ver caer un amigo, ¿no? O sea, para nosotros sí lo consideramos realmente un cómplice de todas las cosas que pasamos, que vivimos y duele, la verdad. Sí, oye, duele. Luis. Y de seguro ahí, ¿ustedes no tienen alguna historia? Tú, se ve. El primer beso, algo así como la de Mar, ¿te duele? ¿No les pasa algo así? Sí hay historias. Sí, platica. Sí. No, la yo gente sí tuve, quiere chisme. Quiere chisme. No, yo sí tuve ahí un encuentro también, por eso yo digo encuentro también, igual una cita también. Fue en el McDonald's. No sé si recuerdan que donde estaba el Starbucks, llegó a ser un McDonald's. Muchos años era McDonald's. Ajá, y tendría como unos 16 años, más o menos,
Y ahí fue mi encuentro con alguien, con un chico. Entonces ahí me dio la cita, ¿no? En el McDonald's. Era Donovan de la prepa 6. Ya se conocían, ya se conocían y ahí fue, ok, ya entendí. Sí, era de la prepa y también era de la prepa 6. Es que fíjate, era el lugar, ¿no? No, era de muchísimas sí, escuelas, claro. Pero creo que sí, todo estudiante igual, yo creo que ha de tener bellísimos recuerdos de ahí. O sea, es que es triste. Pues, respondiendo lo de Donovan, creo que sí nos llegó a pasar alguna vez una historia así como de Amarte Duele con las chavas del Miguel Ángel. Las del Miguel Ángel eran fresísimas y eran de puras mujeres. Iban con su uniforme y coquetas y todo. Sí, de repente sí era así como que se aplicaba el Renato. Es que fíjate. Digo, que lo bueno es que no había Sonora Grill, ¿no? Si no, se iban aplicando. Ah. Es que sí, se prestaba como para también ir a ligar, ¿sí o no? Había muchísimas chicas, muchísimos chicos. Sí, hay bastantes historias. Sí. Cuenta una historia de un cuate que quería, bueno, que estaba ligándose a una chica de otro grupo en la prepa. Entonces le dijo a su cuate, oye, hoy no vamos a ir a echar el relajo porque voy a ir con esta chava. Ok, sí, va, bye. Y resulta que ya se fue el amigo, lo dejó solo. Y el otro amigo de repente entró a Centro Coyoacán porque iba a jugar o no sé qué iba a hacer. Y se encuentra a su amigo de frente diciendo, ¿no que ya te ibas a ir? Y le cachó ahí la movida, ¿no? Sí, exacto. Ya descubrió, o sea, que sí, ahí estaba. No le quiso decir a su amigo que se iba a ligar, pero lo terminó cachando. Ahí se toparon. O sea, era el punto de encuentro Centro Coyoacán, que por más que te quisieras esconder, pues ahí estabas. Aparte, por ejemplo, también había una tienda maravillosa en ese entonces, no sé si les tocó, había en los 90, fue la época dorada para mí de los sneakers, para que no se enojen la nueva generación, los sneakers de los Nike, de básquetbol, no manches, o sea, estaba Foot Locker encontrabas, pero todas las nuevas, los nuevos modelos que salían y todos salían, pero güey, ahí en Foot Locker era una belleza, aparte también los jerseys de fútbol, de americano, de todo, o sea, ahí realmente era también como ir, en vez de ser totalmente Palacio, totalmente Foot Locker, ¿no? Que por cierto, ya no existe Foot Locker aquí en lo México. Lo que no recuerdo si las machinas que había ahí eran Recorcholis o era otra empresa. No, todavía no existía Recorcholis. Era otra empresa, ¿verdad? Sí, y estaban gigantes. Sí, que nos compartan allá abajo también sus historias de allá, de centro comercial. Su Renata. Escriban ¡Renata! Si vieron ahí historias de Amarte Duele o algo, ay, compartan. Sí, hay historias. Y lloremos juntos, ahí. Banda, porque sí nos duele la Por verdad. Eso la banda que sabe y que supo la noticia de que ya no va a haber Centro Coyoacán, yo creo que sí movió muchísimas sentimientos a gente que pasó tiempo ahí, como nosotros, que nuestra adolescencia, nuestros ligues. Sí, todos ligues, ¿no? Desmadres, pedas, ¿no? También ahí. Cuando se conocieron Donovan y Esther. En ese entonces Donovan no tenía el cabello largo, por eso ya no lo ubico. Corto. Ah, sí, las orejotas se ven así. Toda. No, pues sí, muchísimas cosas. Pero yo creo que lo peor, yo creo que de esto, haciendo a un lado a lo mejor nuestras historias, nuestras anécdotas, lo que acaba de decir Donovan, ¿no? Todo este derrumbe que afecta muchísimo, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo se vaya a llevar, pero yo creo que sí hay trabajo, digo, ¿no? O sea, es como un poco contradictorio, ¿no? Porque, para hacer todo este proyecto habrá trabajo para muchos, pero es triste por la parte en cómo a veces pues un lugar pasa a desaparecer y a algunas personas les llega a afectar, hasta comercios. Pues comercios. Los de afuera, todos los que estaban ahí en los puestos de taquillos. Sí, no sé cómo se habían puesto de acuerdo, pero sí, bueno, hubo muchas afectaciones a terceras personas. Había unas hamburguesas que estaban muy chidas, que comimos unas hamburguesas. No sé si te acuerdas, esa puerta exactamente en la esquina. Sí, exacto. Había unas hamburguesas muy chidas también. Sí, y es que ya había bastante comercio ahí afuerita, ¿no? Pues hasta de siempre, ¿no? El puestecito de los tamales. Sí, las quecas. Sí, o sea, todos esos que están ahí afuerita, pues sí, afecta muchísimo. Sí, la verdad se pierde una gran tradición. Ojalá la nueva plaza a las nuevas generaciones les sirva, como a nosotros nos pasó con Centro Coyoacán, con esta nueva plaza. Y la verdad, pues nuevas historias, ¿no? Nuevas historias.
Otro Donovan, otra Esther de otros tiempos. Otro Fer, otro Luis. Y ahí ves a Fer y a Luis con la mano. Sí, man, realmente ahí también fue el nacimiento de los Bifos. Exacto, también ahí fue un también punto fue, de avance de operaciones ahí, de los ahí Bifos. Estaban las oficinas principales. Exacto, entonces. ¿En serio, en serio? No, no, sí, no, claro. No, wow. Esto viene desde la prepa y ahí exactamente, ahí nos la pasaban, rolábamos. Éramos cinco en ese entonces, estábamos los cinco, la rolábamos. Y ahorita es ya andamos. Y aparte tenía todo, o sea, querías ir a jugar machinas, ibas, querías ir a ligar, ibas, querías ir a Burger, digo, a McDonald's, ibas, querías ir a escuchar música, ibas a Mix Up y te ponían los audífonos, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, la fila, aparte a ver, tenis, los audífonos, o sea, todo, creo que tenía todo lo que necesitabas. Fíjate, lo único sí, claro, que no tenía era cine y aún así jalaba mucha exacto, gente. Exacto. Aunque no tenía cine, nunca tuvo cine, pero siempre jalaba. En ese entonces gente. sí hay cine, ¿no? No, no tiene. Nunca tuvo cine. Ese es uno de los, creo que pocos centros comerciales que no tiene, pero jalaba, como dices. Sí, jalaba mucha gente. Ya la banda que se quería ir al cine, se jalaba más adelante. A la Cineteca, ¿no? Ajá. O a la Cineteca. Sí, o bueno, antes también estaban los cines de Viveros, creo que un ratito estuvieron todavía ahí. Exacto. Después ya también los quitaron y todo, pero bueno. Ya hablamos de años pasados, bueno, cuando éramos jóvenes. Lo recuerdo perfectamente. Sí, sí. Porque era viejo. Pero bueno, sí, bandita, ya no queremos seguir tristeando, no, porque ya nos puedes aventar tres programas, ¿no? La verdad. Claro. Porque también pues, la rolaste también por ahí, también sabes de qué estamos hablando, también te tocó. Esther igual. Entonces, aquí somos cuatro viejos tristeando. Ah, bueno, no sé ustedes, pero nosotros. No tanto. Okay. No tanto, pero bueno. Bandita, hoy tenemos otro tema, ¿no, Fer? Sí, tenemos una cápsula preparada para ustedes. Vamos a verle y regresamos para comentar, ¿va? Vámonos. Esta cumbre no se olvida, es de lucha combativa. 2 de octubre no se olvida. La tarde del 2 de octubre de 1968, Mirtoclia González abanderó la marcha en la que cientos de estudiantes pedían al gobierno terminar con las represiones que habían sufrido meses antes por parte de la policía y miembros del ejército. Sin embargo, la violencia no paró y en la Plaza de las Tres Culturas, cientos de los asistentes fueron asesinados por el llamado Batallón Olimpia. 53 años después, Mirtoclia González volvió a abanderar la marcha, tras sobrevivir a un disparo en la mano y la persecución de la policía. Tomó el estandarte mexicano y marchó al frente de más de 5.000 estudiantes que conformaron el contingente, que a una sola voz gritó desde la misma plaza, «El 2 de octubre no se olvida». En punto de las 16 horas, algunos miembros del Comité de Huelga del 68, ahora conocidos como Comité 68, dieron inicio a la protesta por el crimen cometido aquella tarde de hace medio siglo, pero también afirmaron que exigían justicia por todos los delitos cometidos posteriormente. Esta vez salimos a las calles no solo para exigir justicia por lo acontecido aquel 2 de octubre del 68, sino porque lamentablemente y con el paso de los años, se han cometido más crímenes en contra de los estudiantes en nuestro país. En el 70, en 80, en los 90 y con los estudiantes de Ayotzinapa. Esta marcha es para decir ya basta al gobierno y exigir que se castigue a los culpables, afirmaban, mientras los contingentes no paraban de gritar justicia. La marcha transcurría sin percances en los contingentes. Se podía observar a personas de todas las edades. La marcha registró al margen del mitin donde no hubo hechos de violencia, incidentes al final de los contingentes cuando grupos de encapuchados comenzaron las agresiones contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, justo sobre el eje central Lázaro Cárdenas, en un intento por querer acceder a la plancha del Zócalo capitalino, en donde manifestantes pacíficos realizaban los diferentes posicionamientos. Un grupo de encapuchados que comenzó a agredir a policías capitalinos fueron encapsulados en el eje central y Donceles. Los uniformados hicieron dos frentes para evitar más agresiones. Tal como ocurrió el año pasado, las autoridades capitalinas evitaron que este grupo conformado por más de 50 sujetos ingresara al primer cuadro. La marcha transcurrió tranquila desde su salida de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y se enfiló hacia el eje central Lázaro Cárdenas. A pesar de que el grupo negro intentó provocar a los uniformados, estos únicamente usaron extintores para alejarlos. Al llegar al Zócalo, el Comité del 68 encabezaba el mitin conmemorativo, donde aseguraron que pedir perdón no basta si no hay culpables tras las rejas y si ese tipo de crímenes se sigue repitiendo. El golpe de las voces, unidas, retumba todavía.
Bueno, Bifos, estamos de regreso. Bueno, ahí está la cápsula. No podemos dejar de mencionarla porque es una fecha histórica. Entonces, independientemente de que seamos un programa de revista, dinámico, hay que mencionarlo porque es una fecha muy importante para los mexicanos, ¿no? Así es, bandita, ya saben, aquí nos gusta tocar los temas, perdón, pero no profundo, o sea, no hacemos un trabajo de investigación periodística, realmente no nos vamos tan a fondo, comentamos las cosas, pero no las comentamos como de un punto de vista periodístico, ¿no? Lo comentamos como ustedes, banda, como somos personas que a lo mejor no nos clavamos tanto en esos temas, pero son cosas que no podemos dejar pasar, que son importantes, que hay historia que recordar y que tenemos que estar presente, y qué chido la banda que va y apoya y lo hace de manera pacífica, la verdad, mis respetos, qué chido, y qué bueno que sigan manteniendo esta tradición, ¿no? Sí, claro, sí. Y que sigan participando, porque al final del día es una marcha para, pues, levantar la voz, ¿no? En el buen sentido. Pues sí, y pues como bien dices, que sea pacífica, no por ser una marcha de protesta, pues recurrir a todas esas agresiones. Yo creo que hay bastantes formas de expresar tu enojo, ¿no? Y esto de seguir confrontando a los mexicanos con mexicanos, yo en lo personal como artista lo he expresado muchas veces. Hace poquito yo compuse una canción por la revocación de mandato, que muchos dijeron, ay, es que estás con López Obrador, y yo lo dije y lo sigo sosteniendo. Yo no estoy con López Obrador ni estoy con nadie, yo soy apartidista. Yo escuché la voz del pueblo y esa voz del pueblo le hice canción. Creo que la voz de López Obrador en este caso es parte del pueblo, ¿no? Y yo respeto al señor presidente porque es nuestro presidente, yo no voté por usted, la verdad, así soy, de sincero. Hay cosas que me identifico con usted, que bueno, es muy perseverante, lo único que le pido es que no le falle el pueblo, y eso es lo esencial. Entonces, estas confrontaciones creo que como mexicanos, en vez de sumarnos, nos siguen restando. Yo como artista, como compromiso moral que tengo, es esto, ¿no? México, por favor, alza la voz de forma de peculiar, sí, mostrando tu coraje como mexicano, pero un coraje positivo, no un coraje que reste a México. Exacto, banda, porque luego la banda se pone muy loca, la verdad, hay muchas causas muy padres, ¿no?, que valen la pena, pero que se ven manchadas porque, ¿sabes qué? O sea, se habla más de lo negativo que de lo positivo, de lo realmente que importa, y por lo que surgió la marcha, independientemente de del 2 de octubre, que es importante, hay otras también que han pasado, que ha habido, y que se habla más de los desastres, sí, claro, de lo mal, de cómo la banda se salió de control, de lo mal que causó, los daños, prejuicios y todo lo que hay en contra de esto, y bueno, ya la causa queda ahí empañada. Sí, desafortunadamente siempre lo malo es lo que sale a la luz, ¿no? No tanto lo bueno, lo que se hizo la organización, quiénes fueron, quiénes participaron. Siempre sales oxos rotos, golpes, fachadas, a la policía, quemar, destrozar, sí, entonces claro, todo eso. Claro. Como consejo, bandita, para quienes no tengan tanta información, si yo les puedo recomendar que vean Rojo Amanecer, que es una película excelente, buenísima, y tal vez por ahí darnos una idea de lo que pasó ese día, ¿no? Entonces, pues adelante, si quieren hacerlo. Eso si lo bueno, quieren, ¿no?, hacer de la forma divertida, ¿no? Un poquito sentado en casa, entretenida y todo. Si quieren hacerlo ya un poquito más profundo, busquen los documentales del 2 de octubre en internet. Hay muchísimos, la verdad. Hay unos que de verdad tienen archivos muy importantes, muy que la verdad no lo encuentran en cualquier lado. Si se ponen si buscan, van a encontrar ahí muchas cosas que no están y que no se saben de la versión, ¿no?, común que todos sabemos y que nos pintan. Sí, pues están ahí en YouTube y hay varias también entrevistas muy interesantes que pues han como que las han hecho como un poquito a un lado. Así es. Y también aquí, Donovan, nos puedes recomendar algo precisamente que tiene con el 2 de octubre, ¿verdad? Ah, sí, ayer, en estos días hice una colaboración para el Grupo Ecologista La Promesa, con la profesora Paola Angélica Sosa Salazar, que a ver si más al ratito, terminando el programa, podían compartir. Es un podcast en el cual participé, colaboré interpretando una canción que se llama Solo le pido a Dios, de León Yaco. Así es, maneta, ahí se los vamos a poner en la página para que lo chequen y vean ahí la colaboración de Donovan que tuvo en este y que viene totalmente ad hoc ya a la fecha del 2 de octubre. Por último, y cambiando tanto de tema. Oigan, chicos, quiero invitarles el próximo 15 de octubre. Voy a estar en el foro del Breve Espacio Linda Vista. Grandes compositores han estado ahí. Hoy me toca hacer historia. 15 de octubre en punto de las 10 de la noche y ya están los boletos en precio preventa, que va a durar este precio hasta el 9 de octubre. Llevo músicos invitados, super elenco de artistas invitados también,
y no te lo puedes perder. Venga, ¿sale? Ya saben, banda, ¿eh? Chequen las redes sociales de Donovan, ahí está toda la información, síganlo, cáiganle, y ya saben, quieren escuchar buena música, pues caigan aquí con el carnal, sí. Donovan, ya lo saben, banda. Ya saben, banda. Esto... Pues, Donovan, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Donovan. Esperamos que regreses a la segunda ocasión. Sí, claro. Perfecto. Donovan. Encantado. Bueno, bandita, nos tenemos que ir. Recuerde que tenemos programa de radio el viernes a las 7 de la noche por Promo Estéreo. No se lo pierdan, ¿eh? 7 de la noche. Dale, cuídense, banda. Mucho. Nos vemos. Esto fue Bifos TV. Bye. 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 15 de octubre, Salón Los Ángeles, Lerdo 206, Colonia Guerrero. Espectacular bailazo con la presencia de la Orquesta Calavera. Además, Mauro Duque, César Salas. Ahora mi ritmo es mejor. Sí, el sábado 15 de octubre en el Salón Los Ángeles. Venta de boletos en taquillas del lugar. Corre ya por tu preventa, 300 pesitos. Taquilla, un poco más. ¿Quién no conoce Los Ángeles? No conoce México.